Good morning, boys and good morning, girls. I hope you are very, very good. Espero que se encuentren súper, súper bien, chicos. Vamos a continuar con nuestra clase. We are continuing talking about the food. Seguimos hablando acerca de los alimentos. Muy bien, chicos. Again, what do we have to do? De nuevo, tenemos que clasificar, ¿no? As we are going, o as we have doing. Como lo hemos estado haciendo. Ya, chicos, tenemos que clasificar estos alimentos en dos grupos, in two groups. Healthy group and unhealthy group, ¿no? En el grupo de saludable y en el grupo de no saludable, ¿no? De los alimentos saludables y de los alimentos no saludables. Muy bien, chicos. But you don't have to do just this. No tienen que hacer solamente eso, clasificar, no. ¿Qué vamos a hacer esta vez? Van a mandarle a la Miss su audio diciendo, por ejemplo, ya, yo les voy a dar un ejemplo pequeñito, ya, chicos. With the first, con el primero. Coffee, café, coffee. ¿En qué grupo lo colocamos? ¿Lo colocamos en healthy o unhealthy? What do you think? Healthy or unhealthy. Lo vamos a colocar en el grupo de unhealthy, because it's harmful, it's not good, no es muy bueno, chicos, ya, es poco dañino, ya, si tomamos mucho café es muy dañino. Coffee lo vamos a colocar en unhealthy. Entonces vamos a enviarle nuestro audio a la Miss diciendo, Miss, coffee is unhealthy, coffee is unhealthy, very good. Y así sucesivamente con los demás alimentos. Coffee is unhealthy. Eggs are o is, egg is healthy or unhealthy. Ya, ustedes en el audio me lo van a seguir enviando. Ya, chicos, diciéndome cada uno de estos, mencionando sus respectivos nombres. Ya, si es que están en el grupo de las comidas saludables o de los no saludables. Ya, chicos, first of all, antes que nada, vamos a recordar cuáles son estos alimentos. Ya, chicos, I started with this. Yo empecé ya diciendo esto. Es coffee. And you know it. Ya saben qué es. Unhealthy. Eggs. Eggs. Cuando yo veo varios, le aumento una S al final. Ya recuerden que huevo es egg. Y si veo varios, eggs. Con S al final. Si yo veo varios, digo eggs. Y si digo los huevos son... son, para decir saludable o no saludable, yo digo are. Cuando hablo en plural, voy a decir are después. Pero si hablo en singular como coffee, uno solo, is, ¿ya? Coffee is. Eggs are. Butter, veo una sola mantequilla, butter is. Sugar is. Milk is. Ham is. Olives are. Very good, boys and girls. And finally, cake is. Because I can see, yo puedo ver solo un pastel. ¿Sí o no, chicos? Yes, very good. Again, coffee is. Eggs are. Butter is. Very good. Sugar is, ya, no lo contamos en plural. Milk, leche, is. Ham, jamón, is, because I can see just one, porque veo solo uno. Olives are, son, muy bien. Maybe I can say, tal vez yo pueda decir, olives are unhealthy or olives are healthy. ¿Ya? Depende de lo que nosotros sabemos. ¿Ya, chicos? And finally again, cake. Cake is healthy or cake is unhealthy. Don't forget, boys and girls. No se deben olvidar, chicos. Tienen que enviarme su pronunciación diciendo cada uno de estos alimentos si es que son saludables o no saludables. Recuerden, healthy or unhealthy. Ya, chicos,
Don't forget that. No se vayan a olvidar. Me lo envían para revisarlos. Y colocamos de nuevo estos también en cada grupo. Ya chicos, don't forget your homework. Take care and goodbye beautiful boys and girls.